con ese malnacido! Siempre intenta dejar una bala en la cámara, incluso después de recargar. Si alguien te ataca por sorpresa, tendrás una oportunidad. ¿Eres policía? No. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú. A esos bastardos muertos. Me llamo Sebastián. Soy Marshall. Y gracias por... eso. No hay problema. Salgamos de aquí. Sí. Ahora. ¡Oh, rayos! ¡Cuidado! ¡Ya de aquí! ¡Maldición! Asesinos a sueldo. 2 años después.
He oído cosas buenas sobre ti. La agencia te recomienda a ciegas para este trabajo. Esperemos que así sea. Tenemos muy pocas posibilidades y no podemos equivocarnos. Necesito que te ocupes de 5 asesinos a sueldo esta noche. A cada uno se le encomendó una tarea, así que sabrás cuándo y dónde hallarlos. Luego te encargarás de esos 2. El primero es Sebastián Wright. El otro es su manejador, Dorio Filantino. Toda la información que necesites está ahí. Tu avión de regreso a Hong Kong sale a las 7 a.m. Tiempo suficiente para completar el contrato. El equipo que pediste está abajo. ¿Comprendes? No creo mucho en él. Se supone que es el mejor. ¿Y si no lo es? Si no lo es, lo haremos nosotros mismos. Pero por ahora, es mejor usar a un desconocido. Thank you.
¿Qué te dije anoche? Te dije que no me fastidiaras. ¿Y qué hiciste? ¡Me jodiste otra vez! Me voy a asegurar de que esta sea la última vez que lo hagas.
Hay que hacerlo. Lo sé. Oye, amigo, ¿tienes cambio? Oye, hermano, ¿eres sordo o qué? ¡Oye! ¡Mejor saca tu trasero de aquí! ¿Qué tenemos aquí? Hola, bebé. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Tienes una cita? ¡Oye! ¿Dónde vas? ¡Hey! ¡Déjame en paz! ¿Quieres una cita? ¡Aléjense! Vamos, ¿qué pasa? ¡Ni se te ocurra! ¿Qué pasa, hermosa? Eres Déjame una perra hermosa, ¿sabes? ¡No me toques! ¡Linda perra! ¡Oye! Wow. ¡Hey! ¡Déjame en paz! ¡No te metas en ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Oye! ¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Hey! ¡Métete en tus asuntos, idiota! ¿Estás bien? Sí. Deberías irte. Gracias. ¡Oye! ¡No era tu maldito problema! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Oye! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Ven acá! ¡Maldito! Gracias. Marshall. Siempre llegas tarde a recoger un contrato. ¿Dónde has estado? Dorio, me alegra mucho verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Aunque extraño mis cigarrillos. ¡Anabella! Otro macchiato. Y agua azucarada para Marshall. ¿Necesitas algo? Sí, una nueva 45. Esta se atasca. Mucho uso. Te conseguiré una. Hola, Marshall. Quería hablar contigo
En estos días, los chicos han recogido contratos para esta noche. ¿Cómo has estado? Bueno, muy bien. Gracias por llevarme a casa. No hay problema. Y gracias por no decírselo a Dorio. Me mataría si supiera que salí sola. Lo entiendo perfectamente. Es muy peligroso allí. Y no me gustaría que te pasara algo. Una nueva 45 para ti. Me alegró verte otra vez. Sí, a mí también. Te servirá. Ya la revisé. Solo es un hábito. Oye, Dorio, Anabela me dijo que todos los chicos salieron. No es normal. ¿Hay algo grande entre manos? Debe ser. Y aquí dice que el chico... No necesito saber los detalles. Sí, bueno, disculpa. ¿Has hablado con Sebastián últimamente? No. Hace un mes que no lo veo. ¿Todo está bien? Sí. Sí, últimamente solo he estado ocupado. En fin, gracias por el agua. No me puedo quedar. Marshall, espera un momento. ¿Qué piensas de mi sobrina? ¿De qué hablas? ¿Es una buena chica? Sí, gran chica. Divertida, lista. También es muy bonita. No sacó eso de tu familia. Últimamente me ha preguntado mucho sobre ti. Ya sabes, siempre al oído, es soltero y esas cosas, pero no estás interesado, ¿no? Dorio, estoy escuchando todo lo que dices. Me avergüenzas. Bueno, entonces regresa con tu iPad o iPod o como sea que ustedes lo llamen en estos días y deja de escuchar. Le prometí a mi hermano que la cuidaría. Eres un sujeto decente y muy respetuoso, pero los dos sabemos que lo que hacemos no es seguro. Sí, lo sé. No tienes de qué preocuparte. Estaré alejado. Anabela necesita concentrarse en sus estudios y podría hacerlo sin distracción, ¿ah? Nos vemos después, Dorio. Buena suerte. Una copa. La pasarás muy bien hoy.
vas a hacer conmigo? Te haré volar. La cabeza.
¡Oh, Dios, Marshall! ¿Qué pasó? ¡Annabella! ¡Marshall está herido! ¡Trae el kit! Vamos, estarás bien. ¿Mark sacó lo mejor de ti? No hay contrato completo. Siéntate. ¡Rayos! La chaqueta. Ah, sí. Pistoleras. Tranquilo, tranquilo. Camisa. ¿Qué pasó? No lo sé. Solo fue una trampa. Dios, el sujeto. Sabía que estaría allí. ¿Escuchaste de alguien más? No, nada. Está bien, está bien. Está bien. Esto dolerá. Sí. Uno, dos, tres. ¡Rayos! Se recogerá el siguiente envío. Es el jueves. 9:00. ¿Qué necesitas de mí? Una escolta estaría bien. Para garantizar el regreso a la fábrica. No hay problema. Veré qué puedo hacer. Ah, disculpa. Hola. ¿Qué? Iré enseguida. ¿Algún problema? Ah, uno pequeño. Nada de qué preocuparse. Ya regreso. Solo apareció de la nada. ¿Qué diablos está sucediendo? El número 5. Escapó. ¿Qué hay de los otros, Ray y Filantino? ¿Están listos? Oye, amigo, si me estás escuchando. Daré una actualización y quiero un arma. Dale la tuya. Esa no, idiota, la que está sin registrar. Si este sujeto es inteligente, ya debe estar saliendo de la ciudad. De lo contrario, está con Filantino intentando averiguar qué diablo sucede. A propósito, lleva tu trasero chino al centro de la ciudad. Acaba con Filantino, luego con Wright. ¿Crees que puedes manejarlo? Más. Más. Responde. ¿Crees que puedes manejar eso? ¿Escuchaste lo que dije? Sí. Espero que así sea. De lo contrario, estás acabado. ¡Ya he oído lo que la agencia le hace a inútiles como tú! Toma. Prueba esto. Te hará sentir mejor. Oh, no. Este verde. No agregues azúcar. Está bien. Gracias. Y, ¿cómo te sientes? ¿Se redujo el dolor? Un poco. Estaré bien. ¿Cómo ocurrió? No puedo comunicarme con Sebastián. No contesta. Escucha, tengo que ir allá. Saqué 20 centímetros de madera de tu costado. Tienes que descansar. No te preocupes, estaré bien. ¿Qué necesitas? Tú ya lo sabes. Por favor, ten cuidado. Me preocupo por ti. Lo que mi tío te dijo antes es cierto. Annabella, esto no está bien. Me alegra que sientas lo mismo. Oye, no creo que Dorio lo apruebe. Él no es mi padre, Marshall. No, pero es lo más parecido a uno. Dime que tú no sientes lo mismo. No estoy hablando de eso. Por mi trabajo es mejor mantener las cosas simples. ¿Simples? Sí.
seguras. ¿A qué le temes tanto? Aquí tienes. Te servirán. Gracias. Mira, Dorio, quédate aquí y enciérrate. No salgas hasta que yo regrese. Cuídate. Marshall. Tranquila. Estará bien. Sebastián. Oye, Sebastián. Marshall. Maldición. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Qué hago aquí? Contesta al teléfono. Dorio te ha llamado varias veces. Debí quedarme dormido. Parece que te embriagaste. ¿Estás bien? En realidad, no. Ya han pasado 5 años. Oye, lo siento, Marshall. Mejor será que te vayas. Sebastián, no puedo irme y tenemos que hablar. No, esta noche no. Mira, tiene que ser ahora. Me atacaron. ¿Te atacaron? No lo sé. Este maldito chino estaba en una misión. Me emboscó. Sabía que estaría allí. No debería estar en una misión esta noche. Bueno, te aseguro que no tuve una noche libre. Los demás chicos también salieron. Los 4. Oh, maldición. Maldición. No he emitido un contrato desde el trabajo con Davis. Fue hace 2 semanas. Tú lo hiciste, ¿cierto? Sí, y lo eliminé, sin problemas. La única persona que podría habernos enviado a un trabajo esta noche sería Dorio. ¿Y qué hay con tu contacto? ¿Callaghan? Imposible. Ni siquiera sabes sobre Dorio. Es extraño. Si no hiciste los contratos, solo Dorio y Callaghan saben lo que hacemos. Bueno, y también los otros chicos. Sí, pero no saben sobre ti, O'Callaghan. Solo conocen a Dorio. Eso podría explicar por qué estás bien. Dorio no sabe nada de este lugar, ¿verdad? No. No, hablamos por teléfono. He estado en el restaurante un par de veces. Expido todos los contratos a través de un buzón de correo. Le haré una llamada a Callaghan a ver si ha escuchado algo. Maldición. Dorio tiene algo que ver con esto. No. Dorio, no. Parecía no tener idea de lo que está pasando, igual que tú. Muy bien. Regresa al restaurante a ver si puedes averiguar algo más. Sé que sientes mucho respeto por Dorio. Sí, es verdad. No podemos confiar en él. Podría ser una amenaza, Marshall. Sí, bueno. Maldita sea. ¿Dónde está? ¡Anabela! Marshall estará bien. Él está muy grande y sabe cuidarse. Ahora siéntate. Me estás poniendo nervioso. Mi cabeza. Bueno, a propósito, ¿cuál es la historia de Marshall? ¿Tiene novia? ¿Ve a alguien? Anabela, Marshall no está interesado en ti. Y si lo estuviera, te lo prohíbo. ¿Me lo prohíbes? No puedes hacer eso. Y además, creo que le gusto. Tienes que darte cuenta de lo que significaría para ti una vida con Marshall. Estás estudiando derecho, no necesitas a alguien como Marshall en tu vida, te la arruinaría. Tienes que estar con alguien estable.
como un banquero, un abogado o un chef. ¿Un chef? Eres gracioso, Dorio. ¡Rayos, al sótano ahora! ¡Oh! ¡Muévete! ¡Escogiste el restaurante equivocado! ¡Da la vuelta y márchate ahora! ¡Busca a Marshall! ¡No! ¡Búscalo! ¿Dónde está Dorio? ¡Él lo mató! No, por favor, no. Rayos. Sujétala. Recárgala por mí, ¿puedes hacerlo? Sí, Dorio me enseñó. Toma. No, espera. ¡Ahora! Ah.
Por Dios, ¿nunca tocas antes? Asegura la maldita puerta. ¿Dónde diablos está Dorio? Dorio murió. Oh, no. Fue el mismo que me atacó. Es mejor que salgan de aquí, ya no es seguro. Hablé con Callahan. Un tal Slade está detrás de todo esto. ¿Slade? Ese sujeto es cosa seria. Callahan y sus hombres vienen para acá. Me protegerán. Pero no sea ustedes dos. Tienen que irse de inmediato de aquí. Salgan de la ciudad. Vayan a East Point. Estarán a salvo allí. Oye, es una pésima idea. No deberías confiar en Callahan ni en otra persona. No después de esto. Es un policía, Marshall. Uno de los buenos. Sí, ¿sabes qué? Muy pronto será el jefe de policía. Maldición. Callahan no sabe cómo hago el trabajo. Solo sabe que lo hago. A él no le interesan los detalles. Por Dios, ¿otra vez, Sebastián? Es una mala idea. Oye, te arriesgas mucho poniendo tu fe en Callahan. Escucha, ven con nosotros. Ven aquí. Acércate. Todos los días pienso en cómo es que no pude proteger a mi propio hermano. Ahora mismo hago todo lo posible para intentar protegerte. Te tienes que ir. Rayos. La llave de la caja fuerte en mi estudio, por si me pasa algo. Has sido un buen amigo, Marshall. Nunca te di las gracias por no dejarme allí. Mira, Sebastián, por favor, no me agradezcas. Si no fuera por mí, caminarías bien. Eso es mentira, y tú lo sabes. Me salvaste. Discúlpame por no haber estado contigo en... Oye. ¿Estás bien? No lo sé. Este oficio empieza a afectarme. Ay, maldición. Si pudiera dar marcha atrás, nunca te habría entrenado para este trabajo. Pero fuiste demasiado insistente. Sí. Sí que lo fui. Nunca es demasiado tarde. Gracias. Por todo. Eres un buen hombre, Marshall. Tú también, amigo. Ahora, ¿por qué no te largas de aquí? Estaré con ustedes en unos días. Bien, hora de irnos. Ah, y Marshall. Deshazte del Chevy. Debe estar muy caliente ahora. Toma uno mío. Sí. ¿A dónde vamos? A East Point. ¿East Point? A una antigua universidad abandonada. Estaremos a salvo allí. Sebastián. Callahan. Aseguren el área. Estén alerta. ¿Supiste algo sobre... ¿cómo dijiste que se llamaba? Dorio. Sí, Dorio. ¿Sabes algo? Dorio está muerto. Rayos. ¿Cómo está tu hombre? Está bien. ¿Dónde está? A salvo. ¿Quieres que envíe a algunos de mis hombres con él? Mis hombres saben cómo cuidar de él. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esperar hasta que este enredo termine y luego empezar de nuevo, supongo.
Háblame sobre el tal Slate. Empezó su recorrido en el sur y está matando a todo el mundo y arrasando con todo. Está eliminando a la competencia uno por uno. Quiere eliminar a todos. Y ya casi lo logra. ¿Él o alguno de sus hombres ya ha estado en nuestras listas? No, ninguno. Extraño, ¿no? Sí. Ya era hora de que llegaras. Quédate ahí, cierra la maldita boca. ¡Bowman! Los últimos hombres están afuera. ¿Dónde está él? ¡Púdrete! Escucha, si no me dices dónde está, te voy a... ¿Me vas a qué? No tengo nada que perder. ¿Crees que me importa un carajo? Registra la casa. Encuentra algo, maldita sea. Maldito hijo de perra. Escúchame, tal vez si me pagaras no estaríamos en esta posición. ¿Cuánto te pagan? Lo suficiente para retirarme. Tal vez sea alcalde. No pareces muy sorprendido. ¿Con quién crees que he estado tratando en estos últimos meses? ¿La competencia de Slate? Eso es lo que me gusta de ti, Sebastián. Nunca haces preguntas. Simplemente matas a cualquiera que te diga. ¿Por qué matar a mis hombres? Sabes que los muertos no hablan. Hay una camioneta en el garaje y hace falta uno de sus autos. Por favor, dime que es uno de los que marcamos. Así es. Pon a Stevens en la línea. Averigua dónde está. ¿Has estado siguiéndome? Oye, si tienes los juguetes, úsalos. ¿Cómo más crees que nos enteramos de los contratos y de Dorio? Fue una buena jugada tratar de cubrirte emitiendo un tercero, pero no lo suficientemente buena. Se dirigen al este, por Forest Hill Way. Forest Hill Way, East Point. Sebastián los envió para allá en este momento. Descarga la dirección en su PDA. Encárgate de esto. Luego vea. No, espera un momento, olvídalo. Cuídalo. Y luego lleva tu trasero al aeropuerto. Si puedes manejar eso sin echarlo a perder, entonces tal vez no te reporte a la agencia. No podrás con mis hombres, Callahan. Eres hombre muerto. ¿Ya somos dos? Sigue sonriendo, idiota. Disculpa, ¿qué decías? Por cierto, el sujeto que vendió a tu hermano a los malos saldrá en un par de meses. Seguro hallaré algún trabajo para él. Un sujeto así es útil. Eres patético. Vamos. Pon a Slate en la línea. Slate, Callahan. Ya no confío en la importación. Necesito que envíes unos hombres a... ¿Cuál es la dirección? 1155 Forest Hill Way. 1155 Forest Hill Way. Te dije que esto estaba mal. Debimos encargarnos de esto nosotros mismos. Mira, solo hazlo. Es el último golpe. Luego nos retiramos, pero tenemos que asegurarnos de eliminar al sujeto antes de que se vaya. Te pagaré el doble de lo que te está pagando. Si lo eliminas y a todos sus hombres. ¿Sabes? Lo siento. La agencia prefiere el éxito por encima de todo. Descansa, nos veremos en el infierno. Irás al aeropuerto con Bowman. Y yo le diré a la agencia que completaste el contrato. ¿Está bien? No lo harás.
No a menos que yo complete el contrato. ¿Cómo te atreves a apuntarme? Escucha, ya me ocupé de todo. Escuche, alguien enviará un escuadrón de impacto a su ubicación. Está más que muerto. Si vas al aeropuerto, absolutamente todo estará bien. Acabas de traicionar a tu amigo allí. Podrías hacerlo conmigo. Eres un pequeño bribón. Ya me voy. Terminaré mi contrato. Si hablas con la agencia sobre esto, mueres. Retírense. Deshazte de ellos. Aléjalos de aquí. Déjenlo ir. ¡Rápido! Maldita sea, Bowman, haz lo que dice. Déjalo que se vaya. ¡Obedezcan! ¡Diablos! Chávez. Harrison. Quiero un equipo táctico en East Point. No creo que sea buena idea, señor. No es de confiar. Él es un cabo suelto. Lleva a Lucas. Reúne un equipo en el que podamos confiar. No podremos hacerlo. Asuntos internos estará sobre nosotros. Toma unas cuantas libras. Escóndelas en el lugar. Que se vea como un operativo. ¿Y cómo justificamos ese operativo? No tengo idea. Ya lo pensaré con Slade. Solo haz lo que digo. Ve allí y elimínalo. Está bien. Lucas, trae tu auto. ¡Hijo de perra! Parece un basurero. Sí. Oye, ¿qué clase de lugar es este? Aquí me entrenaron. Sebastián me enseñó todo lo que sé. Mira, nadie sabe sobre este lugar. ¿Estarás segura? Bueno. Ven. Bien, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Debemos descansar. Vamos. Hay comida y una ducha atrás. ¿Ducha? Me parece bien. Las duchas están por allí y las toallas en un cajón. Bueno. Thank you.
Se siente mucho mejor. ¿Por qué no vienes aquí para que revise los vendajes? No, están bien. No se filtró. Lo hice bien. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo ocurrió? Oye, prefiero no hablar de eso. Bueno. Entiendo. Tenía 23 años. Mi esposa acababa de dar a luz a una hermosa niña. Era muy especial. Sé que éramos jóvenes, pero no podíamos esperar para empezar una familia. Y cuando salíamos del hospital, apareció un sujeto cubierto en sangre. Todo el mundo se llenó de pánico y luego hubo disparos. Tenía a mi bebé en mis brazos e intenté protegerla, pero no pude. No pude hacerlo. Sí, en fin, después de recuperarme, solo quería vengarme. Así conocí a Sebastián. Me recibió, me dio entrenamiento, pero últimamente no lo sé. Quiero algo más. Quiero una familia. Pero después de las muertes que he causado y de todo lo que he hecho, es algo que no creo merecer. Marshall, tu corazón está en el lugar correcto. Solo intentas proteger a la gente. Ven aquí. Si no te gusta lo que eres, cambia. Pero entiende que lo que hiciste, lo hiciste porque sentías que era lo correcto y no hay por qué arrepentirse. Estaré allí para ti, si me lo permites. Vamos, vístete.
Marshall. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes serán ellos? No tenemos tiempo. Confíen y tenemos que irnos ahora. El arma. Vamos. ¡Vamos, muévete! ¡Es muy peligroso! ¡Ve y escóndete! ¡No, me quedaré! ¡Puedo ayudarte! ¡Annabelle, por favor, vete! ¡Marshall! ¡Vete ya! ¡Vamos, vamos, vamos ya!
¡Maldición! Uno de los mejores del mundo, ¿no? Bastardo. Detesto tu maldito bigote. Te hace ver muy gay. De hecho, es perfecto para ti. No sé de qué estás hablando, estúpido. ¿Quién te envió? ¿Quién diablos te envió? ¡Contéstame! Callahan. Un hombre llamado Callahan. Hijo de perra. ¿Estás bien? Sí. Lo hiciste bien. Debemos irnos. Espera. Toma el auto y ve a Shell Harbor. Pero Marshall... Sin peros. Si no llego al atardecer, debes continuar.
Allí estaré. ¡Marshall! Sebastián. Sí, Stevens. ¿Sabes de Bowman? ¡Rachos! Todo esto se fue a la basura. ¿Cómo piensas arreglar las cosas? Tranquilo. Pensaremos en algo. Se me ocurrió algo. Empaquemos y vayámonos de aquí. No puedes hacer esto. ¡Yo soy la ley! Púdrete. Al diablo la ley. No creí que lo lograrías. ¿Podemos irnos? No iré contigo. Debo regresar y continuar el trabajo de Sebastián.
Toma esto. Ve al sur, encuentra una ciudad y empieza. No, iré contigo. Quiero estar contigo, podemos hacerlo juntos. No puedo, Anabela. Me preocupo por ti y necesito que estés a salvo. Esto no es algo negociable. No es un juego. Despertarás un día y desearás tu antigua vida, pero no existirá. La vida que tenía ya no está. No puedo regresar. Lo sé. Pero puedes comenzar de nuevo. Sí. Pero contigo. No voy a... Está bien. Está bien. Pero será duro. Y tendrás que aprender algunas cosas. Así podré saber que si algo me pasa, estarás a salvo. Bien. Pero esta vez, yo conduciré.